La historia inspiradora de una empresa centenaria. Estamos hablando de Alice, una empresa del sector automotor. Y me acompaña Carlos Alberto Gallo, que es el gerente de posventa para no solo para Colombia, sino para muchos países anexos. Carlos Alberto, bienvenido. Y vamos a contar ese principio cuando el señor Allison, que le da nombre a la compañía, se reúne con Ford y con otros pioneros. ¿Cómo es eso? Sí, gracias por la invitación y el punto está en que el señor Jim Allison, en su visión de emprendedor, ¿sí? En el año 1915, tomó la decisión de asociarse con dos personas muy entregadas en el sector automotriz, que fue el señor Henry Ford y Frank Wheeler. Con ellos fundaron la empresa que se llamaba una compañía para las carreras de Indianápolis, de las Sí. 500 millas, que hoy todavía lo vemos. Y caso especial, que hay nuestro piloto Juan Pablo Montoya fue campeón en una de esas 500 millas. Ahí se reunió con él con el objetivo de desarrollar vehículos de carreras en 1915. Claro, pero uno ve que a lo largo de los años ha sido una empresa que ha ido dando diversos giros. Entre otras cosas, la muerte del fundador pues hace que la adquiera otra compañía. Sí, la compañía. Una vez me murió el señor Jim Allison, como en el año 22, General Motors compró la compañía y la asoció a sus divisiones en la parte de producción. Y ahí empezaron a cambiar un poquito la visión de la empresa, de la producción, y empezaron a producir motores para aviones. Sí. Y para los aviones de la guerra que se estaba presentando Claro. en esas épocas. E igualmente desarrollaron la primera transmisión de una velocidad para tanques de guerra. Bueno, usted me dice que a lo largo de estos 100 años, una de las grandes características, y me imagino que ha sido fundamental para sobrevivir, porque en 100 años muchas empresas han desaparecido. Y se han permanecido en el tiempo las que se han reinventado a tiempo. Acá estamos hablando de una empresa que tiene en su ADN la innovación. Sí, el principio de desarrollo está en que siempre hay que estar innovando. Hoy en día tenemos la colaboración de la electrónica, hoy en día tenemos la colaboración de desarrollo de materiales que hacen mucho más eficiente y mucho más productiva la transmisión automática. Eso ha hecho que usted sea muy persistente e innovador, Sí. ¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, transmisiones de automáticas de 10 velocidades. Muy importante también que mencionemos el tema de la persistencia, la constancia, la disciplina que se ve reflejada en ejemplos concretos cuando usted dice, somos muy juiciosos cuando vamos a explorar un mercado, a conocerlo de cerca para luego saber con qué producto y servicios vamos a llegar. Exacto. En esta parte, cuando tú estás innovando, tienes una característica que todo el ser humano es muy conservador, ¿sí? Entonces hace de que el ser humano tome esa decisión de aplicar esas nuevas servicios que puede prestar la transmisión como tal, hacen que no sea aceptada en principio. Entonces es un trabajo muy persistente, muy constante. Uno de los ejemplos, como tú lo decías, está una empresa de transporte de bebidas, en la cual hemos trabajado con ella desde hace más de 15 años, para que hoy ya tiene tomada su decisión en que su mejor opción es tener una transmisión automática. Bueno, finalmente, Carlos Alberto, hay muchos emprendedores, empresarios que ven este programa en diferentes países de Iberoamérica. Desde su experiencia en el mundo empresarial y como gerente de posventa, ¿qué les diría de esos consejos de oro que da la experiencia? Digamos que en mis 35 años que llevo yo en trabajando, algo que hay que hacer primero es investigar. Tener una buena investigación, qué es lo que usted quiere, a quién le quiere llegar. Y segundo, tener una persistencia muy bien arraigada, ¿sí? Que eso téngalo seguro que al final del tiempo se van dando las cosas. No porque más se corra, se llega primero. Lo importante es tener esa persistencia y esa constancia en ese trabajo.
Carlos, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.